tropa de alemanes, italianos había muchos, pero alemanes, daba gusto saludarlos. Pero allí a los superiores, en la vida los saludé, ni más que don fulano y don mangano. Éramos paisanos, no teníamos obligación. Y nunca en la vida te llamaron la atención, no tenían por qué. ¿Y allí eras músico una guerra? Fue donde empecé. No, ya lo era antes, hombre, tenía un acordeón y cuando vine había unos soldados de zapadores que había ver aquí, de Franco. Habían cogido la, y tenía la, y todavía la vendí 6 duros. Y después, a los cerca de 60 años, dije al rapaz que tengo en Italia, digo, coño, hacía falta un acordeón para los dedos, que iban quedándome inútiles. ¿A la artrosis? Sí, ¿para moverlos? Sí, coño, y un día llegó el cartero con ella, desde Italia. Y era que tengo. Pero ya... Pero tocástelo todo, tocaste el acordeón... La filarmónica. ¿Tocaste la filarmónica? La flauta. De la flauta tengo otra anécdota. Allí en Vinaroz, pues había cañaverales, todo era en cañaverales. ¿Cañaveres? Y tal cual salíate mejor, menos mal que otra. Porque si sabes música y ahí haces los agujeros, a la medida vas creciendo según lo pide. Pero si no eres músico, salen como salen. Y alguna pintaba mejor. Pero un día estábamos, era un día de tarde, estábamos junto a la playa, unos casuques que habitábamos allí unos cuantos de la compañía, y estaba yo tocando la flauta y llegaron 2 alemanes altos, oficiales, y cuando llegó y vio aquello asustóse. Yo creí que estuvito el ángel muy grande y ven a mirar la flauta de cañavera, de cañavera, de 6 furacos, 6 o 7, eso es furacos, y venga a mirarla y mirarla. Digo, gústate. Yo mucho. Yo, deja. Yo llevar para Alemania. Si fue para Alemania, llevóla, viejo. ¿Entonces tocaste la flauta, el acordeón? La filarmónica. ¿La filarmónica? El violino. Pero todo pavorosamente mal, ¿eh? Porque yo de música, ¿qué? Nunca... Pero, hombre, siempre te gustó. Hombre, sé lo que vale una nota musical según el compás que tenga, tal, pero eso no es saber nada, la cosa es saber ejecutarlo. Pero gustaste lo que más te gustaba... De siempre. De siempre, la música. Ni la filarmónica fue lo primero. No, tuve una ocarina de barro. Coño, llegué a tocarla ya, curioso. Pero después ahora que me trajo una sobrina de México, de esa no se acuerda. Coño, pero tú tocabasla. Yo creo que la tocaste tú un día allí. Toquéla yo un día. Pues yo no saco nada. Yo otra que tuve de barro, sí, ya la tocaba regular. Esta ya es la casa, Alfredo. Esta es la mi casa. Tenemos que ir a tu casa para que nos toques por lo menos un cantarín. Bueno, tratar de eso. O violín, que sé que sabes muy guapo. Amigo. Y para que nos cuentes de ellas anécdotas de la música y de la tóvida, ahí sentados en escaño. Bueno, pues cuentos y anécdotas y tengo muchos que contar. Entonces vamos a entrar para adentro. Pues hala. Voy a abrirte yo la puerta de abajo. Ten cuidado ahí con el coso este. Ya. Tuve que ponerlo porque se me metía el agua en casa. Tira, vaya, Alfredo. ¿Cuánta gente, Alfredo, cuánta gente conociste en caso tocando el violín? Coño, pues conocer como conocer un que tocaba bastante bien de Orlé, Angelín. Tocaba el violín, llevaba a mi juicio bastante. Había estado en la Argentina y algo aprendió, ¿eh? Tocaba bien el violín para entonces. No sería un violinista de fama, pero tocaba. Y hubo otro que era de Piloña y vino escapado cuando la guerra y metióse ahí en una casa de un compañero que había estado en Amili y después casóse con la hermana. Tocábalo también. Y tocaba el violín. Presumía lo más de lo que lo tocaba, pero tocaba también alguna cancionuca y era el que hacía el baile, pero aquí por estos pueblos no había otro, Secundino que se llamaba. Tocaba regularín, parecíamos que bien, pero no, como violín tocábalo medianamente, pero mejor que otros que no tocaban nada. ¿Y el primero que tuviste? Coño, el primero fue un laúd, hombre. No, pero aquel violín viejo, qué sé yo, que compraste... Cago en la mar, que lo compré en 12 duros. En 12 duros. Y vendieron 25, creyendo que había hecho un negocio, escúchame más que yo. ¿Cómo? Había un cieguín, que había en Busfriz, y ganaba la vida al provín, pero los pueblos... El ciego Busfriz. El cieguín de Busfriz, que había un poco, y sabía francés, había estado en Francia, porque había gandules, que llevaban 4 o 5 de esos, y vivían a cuenta de ellos. Recogílos a la hora de dormir, metílos en un payar a dormir donde quiera y de comer daba yo a la gente. Y cuanto peores eran, más dinero ganaban.
porque más pena daban los franceses velos. Y ponían un cajalle y había gandul que llevaba 4 o 5 y enriquecía con ellos. Y llevarlos a dormir a un corral donde quiera y de comer daba yo a la gente. ¿Y aquel tiguín morrió? Y compré yo el violín, me cago en él. Fui a comprarlo, enteréme de que tenía el violín. Y fui a la casa de la familia. Yo vendéis el violín de... ¿Cómo se llama? A ver, hombre, acabo de nombrarlo. Y dije, pues sí. Digo, ¿cuánto? Dice, 12 duros. Digo, bueno, ¿qué vas a recatear? Después, porque me dio 25, el jodido ese de Prieres, creí que era un negocio y vendílo. Y escocióme. Un violín de prove sería, porque no podía ser de categoría. Pero escocióme después que lo vendí, coño. Que si no, no hubiera del todo, hubiera a lo mejor ensayado un poco con él y hubiera tratado de coger algo, pero no lo tuviera. Vendílo enseguida a Secundino en 25 duros. Que tocaba la chaparrita y algunos canciones, para aquí era mejor que otros. ¿Qué te digo yo? Pero hay una manera de agarrar el violín que yo como agarraban los de Caliao la bandurria, que agarrabanlo así, de esa manera, sí. Y yo sé que Alfredo, que sabes tocar un romance muy viejo, tocando como tocaban los de Caliao la bandurria, agarrando... Sí, de esa manera. Vamos a ver si lo cantamos. El romance este de... En Madrid... Hay un palacio. Vamos a cantarlo primero para sacar el son, después tocamos. Primero, va a salir. Vamos a cantarlo sin tocarlo primero. Vamos a intentarlo, pero no va a salir. Pero bueno, vamos a intentarlo. Para ensayarlo sin tocarlo primero, Sí, que se cantaba... En Madrid hay un palacio... En el palacio un hotel, en el hotel una niña que le llaman Isabel y no la daban sus padres y por ningún interés ni dinero que contasen tres contadores al mes. Un domingo la jugaron al número 33 y le tocó a un joven rico aragonés. Para sacarla de casa, mató a sus hermanos tres y a sus padres prisioneros, prisioneros los dejó. Y ahí faltan unos cuantos de una estrofa de ahí. Y entonces, dice, ¿por qué lloras, Isabel? Dice, si lloras por tus hermanos o tal. Y eso yo no lo sé. Dice, dame tu puñal dorado, pronto te lo volveré. Me pides el puñal de oro y no dices para qué. Para partir una pera que estoy sequita de sed. Él se lo entregó al derecho, ella lo cogió al revés y le cortó la cabeza y se la puso a los pies. Ese romance ya se cantaba a 1000 años. Es más viejo que la fama. Hombre, bueno. Va más de 1000 años. Muchos, muchos. Vamos a ver si lo tocamos. ¿Qué va? No, ni soñalo. Sé yo que sí. No. Falta la mitad de una nota y hay mucho. Vamos a cantar. No coincide. Vamos a cantarla juntos, que yo no la sé. Yo voy a seguirte. Ahí va.